Hola, muy buenas, chavales. ¡Hola! ¿Dónde estamos, Valefort? Estamos en San Pera de Arribas. San Pera de Arribas, mirad qué iglesia más bonita tienen aquí. Preciosa, ¿eh? Es preciosa, como tú de precioso. Bueno, ¿y a qué hemos venido? ¿A qué hemos venido, Valefort, aquí a San Pera de Arribas? Pues vamos a visitar una tienda que no hemos visto nunca. Exacto. Se llama Iron Games. Iron Games. Iron Games. Iron Games, ¿verdad? Iron Man, no, es Iron Games. Iron Games. Es una tienda que, aprovechando que vamos a venir aquí a pasar la tarde en Sitges, sí, pues nos hemos acercado a San Pera de Arribas. Y vamos a ver esa tienda que Valefort ha encontrado, que yo no conocía, que se llama Iron Games, que tiene videojuegos, tiene un poquito de todo. Exacto. Y luego vamos a ir aquí también cerquita, a Vilanova, a hacer una ruta que me ha marcado Valefort. ¿De qué Valefort? Pues hay varias tiendas en Vilanova. Está la FEX, y bueno, que no sé si estará abierta, supongo que sí. ¿Sí? Y luego hay dos tiendas especializadas en videojuegos también, que se ve que están muy guapas. Una se llama Zona Videojuego y la otra Game Over Solo, todo algo así. Exacto, aparte también hay algunas tiendas de segunda mano. Sí, hay algunas tiendas de segunda mano que iremos a mirar a ver. Sí, y decir una cosa. Bueno, a ver. Las tiendas estas, como dice Valefort, más especializadas, que son la de Zona de Videojuegos, ¿no? Dicho. Sí, y Game Over, son tiendas que están saliendo últimamente en algunos vídeos, en algunos canales amigos. Sí. ¿Vale? Así que ya lo tenéis por ahí. Dani Hu, por ejemplo, ha subido hace poco también su vídeo de... Grande Dani Hu. De Zona de Videojuegos y de Game Over. Sí. Y también, Perita Gámez también irá subiendo alguna cosilla, y de hecho ya subió hace mucho tiempo un vídeo que tuvo mucho éxito, pues de la tienda esta de Game Over, de ¿no? Game Over. Así que como son tiendas que ya habréis visto o vais a ver por canales amigos, vamos a centrarnos más en que sepáis, pues eso, ¿no? Que si venís a ver esas dos tiendas, también, hay más tiendas. También tenéis alrededor, claro, pues tiendas de segunda mano y tiendas pues tipo CES, tipo CAS. Bueno, y esta que Iron Games, aquí en San Pedro de Arribas, que a lo mejor mucho no conocéis. Así que se trata de que si venís por los vídeos que habéis visto de nuestros compañeros a ver esas dos tiendas, que sepáis que tenéis alrededor tenéis tiendas también diferentes, ¿vale? Exacto. Vamos a grabar todo lo que podamos porque son las 9:30 pasadas, se hicieran a la 1, así que lo que pues nos da tiempo, ¿vale? ¿Vale, Ford? Hay que correr, ¿no? Venga, vamos, chicos, vámonos. Vamos. Mira, aquí tenemos una buena tele para unos buenos vicios también, ¿eh? Tenemos aquí, mira, de Xbox 360, y hay muchos que pone que son nuevos, muchos juegos aquí nuevos de Xbox 360, mucho de 360. Vamos a hablar un poquito, ya miraremos con más calma. PlayStation 2, como me congratula también ver mucho PlayStation 2, tenemos ahí una balda, dos baldas. Tenemos muchas baldas de PlayStation 2 que ahora miraremos poquito a poquito, Por abajo tenemos PSP, también un montón de PSP. Qué ganas de indagar ya, ¿vale? Por mira, PlayStation 2, algunos títulos, mira ese de chulo también, de DS, también mucho DS por aquí, mucho DS. También mucho de nuestra amada Wii. Vale, pues ya va indagando. Vale, pues tú vas indagando ya, ¿no? Tú a tu rollo, ¿no? Tú a tu rollo. Vale, vale. Pues tenéis aquí también, como veis, mucho de Wii. ¿Vale? Mucho también de PlayStation 4. Y esto que me mola a mí mucho también, Mucho, mucho VHS. Mucho título Disney, Cómo mola, tío, cómo mola. Esta edición así dorada. Qué chula. Qué chula. Mucho PlayStation 3 también. Y los chavales. Alejandro, ¿qué tal? ¿Me habías salido? Hola. Y ahí veo GameCube detrás de Valefort. Y más PlayStation 2. Vamos para allá. Tenemos aquí cositas tochitos. Unas cositas y guapas también de PSP. Tenemos cositas también, más juegos nuevos. Ojo a estos juegos nuevos, ahora que mirar ahora con tranquilidad. GameCube,
ojo también a GameCube, que hay bastantes títulos. Y aquí más PlayStation 2, que hay bastante chico juego de ver, Juego de las guarrillas, el EBMXXXX. Por aquí también, chicos, para los que les gusta lo retro, juegos de Sega Saturn. Por aquí he visto también algunos juegos de Mega, chicos, juegos aquí de Mega. Es algunos. Aquí tenéis más juegos de Mega, de Master System también. Cartuchada diferente. Y algunas Game & Watch. Ahí tenéis también Game & Watch. Más juegos de Wii. Y este Bleach está bien porque es para BTS, juego de Bleach. Más DS, 3DS. Más cartuchada. Y aquí tenemos mucho PlayStation 1. Y algo también retro. Y de Dreamcast también tenemos alguna cosita, chicos. Pues un poquito de todo, tienen aquí en esta tienda. La verdad es que tienen actual, retro, y lo que está viendo yo, algunos precios no son algunos malos, A ver, lo retro pica como todo, ¿vale? Pero está muy bien, Sobre todo lo público. Mira esa taza que va para el mundo, Cars. ¿Has visto ahí? Está chula, Pues algo también de merchandising también tiene. Mira, jamás, que tanto le gusta nada ni tú y a su mujer. Como mola esa figura de Pikachu Capitán América, Está guapísima. Y mira, si os gastáis 50 pavos, os regalan este portátil. ¿Qué más queréis, chicos? Bueno, chavales, pues salimos de la tienda Iron Gaming. La verdad que muy, muy chulita. A mí Nandos me ha gustado muchísimo. A mí me ha gustado porque tiene mucha cosita también, Pese a que es un pueblo que tampoco es que sea muy grande. No es que sea... Mira, cada vez que pasamos suenan las campanas. Y la verdad que tiene de todo. Y yo creo que los precios no están mal, del todo. Están bastante bien y tienen muchos juegos nuevos. Sí, eso es una cosa que es importante. Porque hay precios que son caritos, pero son juegos que algunos están precintados. De hecho, nosotros hemos comprado dos juegos precintados. ¿Dos juegos precintados? Que nos mola. ¿Vas a enseñar, o lo enseñamos después? Como tú quieras. Vamos a enseñarlo, ¿vale? ¿Nos enseñamos ahora? Venga. Enséñanos, que tú quieres enseñarlo. Pues mira, hemos pillado un juego de Game Boy Advance. Que te mola mucho, Me encanta Game Boy Advance. Es una consola que no compramos mucho porque los precios son súper caros. Y hemos pillado este juego de X-Men. Precintado, Precintado por 20 euros. Este que es de... Aquí tenemos... ¿Veis que pone el sello? Sí, viene con la pegatina y todo. Esa pegatina se va a quedar ahí. Compatible a Nintendo DS, Compatible. Aquí tenemos a Logan, al Lovendo. Y bueno, como les mola, pues la Game Boy, a mí me mola pues los X-Men, pues ya está, ¿no? Sí, y luego hemos Y si hay algo que nos gusta también aparte de la Game Boy, ¿qué es? La Wii. La Wii es una consola que nos gusta mucho. Hay alguna cosa que me gusta también aparte. Hay una cosa que me gusta más que la Wii. ¿El qué? La mamá que está ahí. Oh, qué bonito. Hola, mamá. Que está ahí. Pues hemos pillado este juego de Wii. Que no lo teníamos, que es el Tornado, también precintado por 15 euros. Un juego así de plataforma que, bueno, parece plataforma, lo hemos terminado así por encima del vídeo. Y la verdad que tiene pinta de estar chulo, y por 15 euros precintado, porque está muy bien. Sí. Para engrosar la ya cerrada colección de Wii, que nunca se cierra, porque siempre hay juegos. ¿Qué? Además, también nos han regalado una chapita. Ah, nos han regalado una chapita. ¿De qué? De Final Fantasy. Final Fantasy. La verdad que José, que es el dueño de la tienda, un chaval muy majo, hemos estado un buen rato con él. Sí. Un chico que ya había tenido un puesto, dice, lo sé, en el caso de San Antonio, y que también había estado en la Retro Barcelona. Sí, también me ha dicho que tiene varios canales de YouTube. Tiene uno de algo de videojuegos. Hola. Pues sí, tenía un par de canales también de YouTube. Sí, uno de videojuegos y otro de electrónica o así también. Pero la verdad que es muy majo. Bueno, para toca ir a Villanova. A donde va todo el mundo. Pero acordaos, chicos, que aquí también hay cositas interesantes en San Pedro de Ribas. Sí. Que nadie viene aquí, todo el mundo va para el otro lado. Bueno, nosotros, pero nosotros somos diferentes, venimos aquí. Somos guays. Venga, vamos. Bueno, Zagales. ¿Dónde estamos, Nando? He dicho Zagales, eso es más andaluz. Sí. Y ahora ya hemos llegado a Villanova. Después de haber dejado ahí atrás la tiendecita esta que está muy chulita de San Pedro de Ribas. Que ya conocéis otra tienda más, chicos, gracias a nosotros. Está muy chula. Es lo que está diciendo. Una tienda pequeña, pero matona. Matona. Y lo bueno es lo que decía Alejandro, que es que encima tiene juegos nuevos precintados. Sí. Más caros o menos caros, pero son juegos precintados de todas las plataformas.
habían de PSP, de Play 2, alguna, había de Wii también, el juego precintado de Game Boy, de 360, juego precintado. Está muy bien, ¿vale? Bueno, vamos ahora. Vamos a ir aquí, hemos parado en Vilanova. Sí. Porque hay dos tiendas aquí de segunda mano. Una sobre todo que creo que sí que hay videojuegos. En otra no creo que haya. Pero vamos, claro, vamos a mirar, sí, ¿vale? Está el CAS, que hay probablemente que hayan videojuegos. Sí, yo he visto por lo menos que habían vinilos y creo que película. Sí. Juegos no sé, supongo y que luego sí. Luego están los Encantes, que también es una nave así de cosas de segunda mano. Pero no sabemos si hay juegos. A mí me ha parecido ver por la reseña en la foto que solo había muebles o cosas así. Vamos a indagar. Porque como hay un McDonald's también al lado, vamos a aprovechar para tomarnos un cafelito o un heladito, ¿vale? Miraremos a ver. Y ya de paso vamos a mirar estas dos tiendas. Sí. Para que también sepáis, porque también podéis venir aquí a indagar. Que nunca sabéis lo que podéis encontrar. En la tienda de segunda mano siempre hay cositas buenas, ¿eh? Vamos. Bueno, chicos, aquí tenemos la otra tienda. Como podéis ver, son los Encantes. No sé si tiene algo que ver con los Encantes de Barcelona. Supongo que no, desde luego que no. Me da a mí que no va a haber nada de juegos, pero por mirar no vamos a perder nada. Y aparte que es un sitio, pues bueno, que vosotros podéis venir, pues eso, no a mirar videojuegos, también podéis venir a buscar muebles, digo yo, no sé. Lo que está claro es que esto es enorme por dentro. No sé si vamos a encontrar juegos, pero a lo mejor una silla gamer sí, ¿no? Bueno, un sitio más que conocéis, chavales. Vale, por no hay nada. Vaya fail en esta. No, a ver, yo ya lo sabía que no había nada. Pero bueno, por mirar, como a la mamá también le gusta mirar cosas antiguas. Sí, a ver, tienen cosas chulas, pero de juegos. Nada. Muy antiguas, ¿eh? Muchas sí que son retro. Estábamos grabando un par de cosillas, habéis visto un par de cosas que hemos grabado, pero de golpe y porazo nos ha dicho así que no podíamos grabar, así que hemos cortado la grabación. Y nada, nos vamos a otro lado, no pasa nada, chicos. No grabamos y ya está, no pasa nada. Bueno, ahí en ese lado tenemos la otra tienda de segunda mano, una nave que se ve bastante grande y no sé si nos dejarán grabar o no, pero bueno, intentaremos, por lo menos que sea de Francis y sobre todo a ver si hay algo pues de juegos o de algo que nos guste a nosotros los frikis, ¿no? Si hay alguna cosa pues ya os lo diré y así ya, pues ya tenéis otro sitio donde venir a visitar. Fijaros que aquí en la entrada ya tenemos al rey, a Elvis Presley, al que sea muy fan de Elvis Presley, aquí tenéis una estatua bastante chula para ponerla en vuestro comedor. Vamos a entrar y a ver si podemos grabar, chicos. Good again, I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up and don't you tell a soul how you actually feel. If you do then they'll cut you right at the heel and it hurts. You're gonna get burned. Yeah, you're gonna get burned. Burned. Yeah, you're gonna get burned. Cause you're gonna get burned. They say you should never roll all the dice without a hand. It's made. It's make a break when you never did stand a chance. Tell me up, don't you tell a soul how you actually feel. If you do then they'll cut you right at the heel and it hurts. No one can save you. It's all on your mind to change too. And baby you can really try if you come your way up. Do it on your own when you should have. Nobody will help if you find too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Vale, ¿por has visto alguna cosita? A ver, había muchos juegos, pero nada interesante. Pero es un poco caro. Sí, tampoco habían joyitas, ¿eh? No. Tampoco había joyitas. Pero que sí que verdad que está un poquito caro. A mí me hubiera molado venir aquí, pero claro, yo venir aquí tengo que estar toda una mañana, porque había miles de discos, miles de singles, de DVDs también había, cientos y cientos de películas que estaban a 2 euros. Es indagar, a mí que me gusta el cine, me gusta la música, había que indagar, pero claro, es que ahí te podías tirar toda la mañana. Toda la mañana, es que había infinidad de estanterías llenas de vinilos, algo increíble. Si ya en el trozo de San Boy me tiro 2 horas a veces mirándolo todo y no hay ni una tercera parte que aquí. Muchas más discos, cosas hay aquí. Pero bueno, chicos, más que nada para que sepáis que en esta tienda
que está enfrente del McDonald's de aquí de Vilanova. Tenéis vinilos, tenéis películas, tenéis juegos, tenéis cómics. Hay consolas también. Había algunas consolas. A un juego de Play 1 también había. Sí. Así que bueno, si os da por venir por esta zona y queréis indagar y dar una vueltecita por estas tiendas así tipo rastro, pues está también bien para ir a visitar, ¿vale, chicos? A mí me mola, pasa que es eso, necesitas mucho tiempo. Y bueno, he grabado un poquito en modo ninja, como dice alguno por ahí, pero es que lo mismo te dice que no puedo grabar. Ya. Yo grabo. Bueno, ahora toca las tiendas de videojuegos. Sí, grabaremos un poco así más por encima, sí, porque ya hemos dicho que en nuestro canal es amigos, Manejú y Perita Game, seguramente van a subir vídeos también, de, sobre todo de la primera tienda que a lo mejor vamos a visitar, que es Zona de Videojuegos. Sí, es. Zona de Videojuegos. Zona de Videojuegos. Zona de Videojuegos. Y luego la Game Over. Y la Game Over, que ya es más conocida en el canal de Perita Game también, así que bueno. Sí. Nosotros vamos a grabar. Vamos a grabarlas así por encima un poquito para que también lo veáis en el blog. Nosotros no hemos estado, así que grabaremos un poquito por encima. Y iremos a la CES después, que la CES cierra a las 12, así no da tiempo también de ir a la CES. Efectivo, ¿cuál? Ya está, si es que ahora abren a las 10 las tiendas, cierran a la 1, es que no da tiempo nada. No da tiempo. Tío, tienes que alargar. Agua, abrir más temprano. Bueno, vamos para esas tiendas a ver qué tal, ¿vale, chicos? Estoy sudando ya, ¿eh? Hace calorcito, ¿eh? Hago la leche, tío. Llevamos ya cuánto tiempo. Espera, que aquí no se ve. Estamos saliendo un poquito, para que sea un poquito mejor. Ahora. Vaya tela marinera, macho, para aparcar aquí. Qué calor. Esto es horrible para aparcar. Bueno, ¿y a dónde vamos ahora? Vamos a ir primero a la zona esta. Bueno, a la tienda zona de videojuegos, ¿no? Sí, a la zona de videojuegos. Que es, en teoría, la menos conocida, porque la Game Over es más conocida, creo yo. Sí. Y bueno, vamos a ir primero a esa tienda y luego iremos a la Game Over a ver. Sí, que está cerquita, pues también caminando. Y luego, como es la última tienda que cierra más tarde, que es la CEX, que cierra a las 2, que hay una CEX, en teoría hay una CEX, que vamos a verla. Pues eso, la última porque en teoría cierra más tarde, así que nada. Vamos a ver qué tal la tienda esta de zona de videojuegos, que por lo que hemos visto así, lo que vimos en el canal de Dani Fu, está bastante chula. Sí, pinta, y nada, pinta bien. Si podemos pillar una cosilla, pues la pillaremos, y si no, pues nada. Al menos ya hemos pillado algo, ¿no? Vamos a chafardear. A chafardear. Fijaros, chicos, el ratoncito Pérez existe, hemos encontrado su casa. ¿Veis ese Yoshi? ¿Veis ese Yoshi? ¿Veis ese Goku? Pues aquí está, zona de videojuegos. Vamos a ver qué tal la tienda, que ya nos mostraron algunos amigos y que tiene muy buena pinta. Bueno, es que ya nada más entrar, ya vemos por lo que nos gusta a nosotros. Figuras, videojuegos y merchandising. Nos gusta de todo. Si te gustan los gazapones, mira cuántos gazapones hay aquí chulos, ¿eh? A mí que me encantan, están guapísimos estos de Dragon Ball. La verdad es que está todo muy, muy bien colocado, ¿eh? Está todo aquí que, vamos, se puede ver todo perfectamente, tanto los juegos como las figuras. La verdad es que me mola, ¿eh? El tema que me gusta la tienda, está todo muy bien montado, muy ordenado y muy, muy gamer por todos lados, ¿eh? Con las figuras, los juegos, el merchandising, digo, como todo. Todo lo que hay aquí está todo bastante bien ordenado y muy expuesto para que la gente, porque lo veáis, y podéis echar un vistazo a todo el material que tienen, que es bastante, ¿eh? Aquí vale Ford también ya mirando. Vale, porque hay mucha cosa, ¿no? Muchos juegos. Muchos juegos, ¿eh? No sé si va a dar tiempo a ver todos, pero bueno, hay un montón, ¿eh? Tenemos que ir rápido. Tenemos también una buena estantería de precios, son 4. Con jueguecitos un poquito, raretes, ¿eh? Ojo, este Cobra Kai también. Como la Cobra Kai. Monar. Los títulos guapos, ¿eh? Jojos. Japonesada, como a mí me mola. La verdad que bastante bien. Y las cajas, ya ponen que están cajas, que son vacías. Y veis que hay un montón y todo muy bien puesto. Ojo, este no lo he visto, Valefort. Este le molaría a Valefort, ¿eh? Está súper chulo, ¿eh? Wala, wala. Ahora cuando lo vea Valefort. Pues aquí ya veis, aquí está, este son 5 y sobre todo lo que hay mucho es Switch y Valefort me llama, no sé por qué me llama, Valefort me está llamando, Valefort ha visto algo interesante. ¿Qué pasa, Valefort? Ediciones muy chulas. Ah, sí, sí. ¿Y Nintendo Switch? Sí, sí, lo enseñó Dani también. Sí, ediciones súper guapas. Ediciones aquí, pues ya ves tú. Sí. Un montón de ediciones coleccionista. Fijaros en esta, pasada, La del Zelda, la del nuevo Zelda. Que están muy chulas, ¿eh? Bueno, y luego por es aquí, que las ediciones sí molan un montón, tío. Vea la de la Eterna. A ver, la Fire Emblem, esa sí la tenemos. Uf, es que mola, tío, que mola. Esta también está muy chula, tío. ¿Sabes? Mira, por aquí abajo.
también amigos. Hay un montón de amigos. Los amigos sabéis que nos gustan un montón también a nosotros y que conocíamos pues muchos, ¿no? Aquí más ediciones, esta edición. Esta para mí es la mejor que tenemos nosotros, es preciosa, es una pasada la edición de Ni No Kuni. Con su vinilo, su banda sonora, su caja de música, increíble. Más ediciones también así, súper guapas. Mola, 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 un montón. A mí me molan mucho los pósters estos así. Esto para las paredes, así para ponerlo al final de, la, de los techos. Estas cositas molan un montón, están guapas, ¿eh? Claro, pero es que esto jamás sí que molan. Pero esto tiene que tener unas plantillas enormes, ¿eh? Para hacer esto. Esto mola, ¿eh? Así te anima, vale, voy a hacer todos algunos, tío, que están chulos, ¿eh? Falta tiempo. Falta tiempo. También qué guapo el Dr. Slam. Y ahí tenéis la página, pues, de donde ellos tienen lo de los jamas. Me gusta jamabittienda.com. Me mola mucho, ¿eh? Funkos también a patadas, con lo que le gusta a Valefort. No he visto ninguno así interesante, Valefort. Un montón. Hay un montón de Sé que hay un montón de Funkos por todos lados. Está toda esta pared llena de Funkos. Figuras, como veis, y muñecos, peluches por todos lados. Y aquí, pues fijaros. Más Funkos. Sin Funkos. Madre de Dios, tío. Es una pasada. La verdad que me mola, ¿eh? Un 10 para la tienda, porque la tienda está súper bien organizada, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Aquí tema de camisetas también. Tema de camisetas también muy chulas. Y la verdad que muy bien todo, ¿eh? Me encanta, tío. Mola, mola. Y aquí la espadita de Zelda. Bueno, chavalitos, la tienda más bien montada y más guapa, ¿eh? Está súper guapa, hay un montón de juegos, sobre todo de Play 4 y Switch. Ya echan en falta los juegos, ya se lo he dicho al chaval, la verdad que un chaval muy majo. Yo echan en falta los juegos de Play 2 y de Wii. Eso es lo que a mí me gusta comprar. Claro, y de DS, 3DS claro, también. Se ve que los juegos retro los venden por eBay. Sí, sí, lo ha comentado. De manera ya lo comentó Dani en el vídeo, me acuerdo que lo dijo. Pero bueno, yo echan falta eso, ¿no? Que haya Wii, DS, 3DS, porque claro, es que tiene tanta cosa. Que claro, no le cabe todo. En Play 4 habían como 600 juegos. Oh, y de Switch, una burrada. A mí la verdad me ha encantado. La tienda, ya digo, para mí un 10 de cómo está montada. Sí. De orden, de todo bien ordenado. Todo. Sí, también lo bueno es que hay juegos muy raros de Play 4 que no se ven en cualquier tienda. Tú vas a un Game o a un MediaMarkt. Ya hemos traído algunos cuantos. Claro, y no se ven esos juegos. Que va, está en muy cambio chulo, aquí, ¿sí? Pues sí. Y ahora vamos a ver si nos da tiempo, que tenemos media hora solo, es que pasa el tiempo volado. Así que tenemos media horita solamente para ir a ver el Game Over. Y luego media hora para hacer. Aunque sea por encima, y luego media horita para veces. Es que no se puede más, ¿vale? No se puede. No se puede. Pero bueno, yo creo que va a ser una ruta bastante interesante. Sí. Por lo menos para nosotros, nueva, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos la tienda Game Over. Valefort tiene que pasar sí o sí, quería pasar sí o sí. Así que vamos a echar un vistacito. No tenemos mucho tiempo, tenemos una media hora como mucho. Pero bueno, miraremos de... de chafardear todo lo que podamos y lo que nos dé tiempo, porque en media hora es que no da tiempo más, ¿eh? Yo ya he visto aquí una cosa que me ha molado, ¿vale? ¿Cuál? Ah, el casco. Este casco de Mandalorian, yo lo quiero. Vale, Ford, apúntatelo. Para mi cumpleaños. El casco de Mandalorian lo quiero para mi cumpleaños. Yo te regalaré la espada y el escudo de Zelda, ¿vale? Mira. Y ahora vamos a empezar ya. Esto es una gozada, chicos. Nosotros vamos a chafardear, que es lo que nos gusta, Play 2, por lo menos yo, Play 2, Wii y Play 1 y lo que haya por aquí también interesante, así de más de mi reto de mi época, ¿no? El vale fuera lo suyo, ¿no? Tú aquí hablo de Play 4, Play 3. Yo Play 3, aquí mirando estas seis. Sí, ¿no? ¿Has hecho cuentas alguno de los que a ti te gustan? Sí, eso así que estás buscando para cerrar tu colección de Play 3. Anda que no. Bueno, va. Yo es que esto, con esto no puedo, ¿eh? Esto de las figuras no puedo, tío. Me supera. El reto también, como veis, ya sabéis, el reto también tiene un tubo. Cómo mola la estilo esta del billón dos almas, tío. Está muy chula, ¿eh? Buena edición también. Mira, a Oscar que le mola mucho la Drinkas. Mira, cómo mola, ¿eh? Como mola, ¿ves? Esto es lo que mola, tener sitio en casa y te montas una estantería de estas así. Me mola un montón, tío. Están súper guapas también estas estanterías. Así va a hacerte un pequeño museo del videojuego. Consola, mando y juego principal de tu colección en cada balda y queda guapísimo. ¿Qué vale, Ford? Hay cosillas, ¿eh? Cosillas, ¿no? Es una edición así curiosa, ¿eh? Sí, es que a mí los juegos así no se le platino. No, pero la edición está curiosa, ¿eh? ¿Este Colosseum qué?
Acostumbrate, ¿eh? Coliseum. Y la PSP Street. La mía no funciona, qué lástima. Mira, este mando lo tengo yo, Alejandro. De la NES. Este lo tenemos, está chulo, ¿eh? Vale, Fox sigue chuf. Vale, Fox sigue ahí, vale, Fox sigue chafardeando. Me andan pliegues. Funko, mucho Funko también, ¿eh? Bueno, ahora iremos a visitar la puerta de arriba también. Que mola, la puerta de arriba mola. Esto dice que sale por los 190 pavos. 190. Tío, pues pesa, ¿eh? Sí, sí. Hostia, tío. En febrero, en enero del año que viene mi cumple, tío. Ves ahorrando 190 pavos. Está guapísimo, tío. Me mola, ¿eh? Bueno, vamos a acercarnos aquí que a la última tienda que vamos a visitar, porque ya son las 1:30 y cierran a las 2, que es una CEX. Vamos a la CEX. Si está abierta, pues chafardea. Sabéis que a mí me gusta mucho también mirar el tema de películas. Vale, pues mirará, pues un poco, mirará todo. Y aquí, si no nos ha engañado Google Maps, tiene que haber un CEX. Así que vamos a ver qué tal, si ya... Ya es la última tienda. Sí, ya daremos por cerrado, digamos, pues esta pequeña ruta rápida, y bien rápida, de videojuegos, por la zona de San Pera de Rivas y de Villanova. Vamos, chicos, a ver si vemos el CEX y así encontramos algo en la Biblia. Pues sí, chavales, aquí tenéis el CEX, sí que está abierto. Ya lo sabéis, a pocos minutos de la tienda esta de Game Over y de la zona de videojuegos, tenéis también un CEX, por si queréis mirar y chafardear. Vale, Ford, para adentro, que van a cerrar, venga. Ya está mirando aquí, vale, Ford. Este está bien, va a buen precio, 10 pavetes. Vale, Ford, ya he visto un juego que me interesa por ahí. Y se ve súper bien. Vale, Ford, ¿cuál juego? Ah, el Mushroom. ¿Es para España? Pues me interesa, vale, Ford. Menuda selección de juegos. El Origins, el Romana, el Dragon Quest, el Final y el Challenge, el Soco. Vale, ¿por qué pasa? Ya hay juguitos que me faltan de DS y están... Espera, que no se vea, mira. Mira todo lo que tiene el Valfo. Vale. Se va a arruinar, ¿eh? Es que tiene muchas joyitas ahí, he visto yo, ¿eh? Y este mira también. 15 euros. Joder, tío. La tienda está bastante grande también esta, ¿eh? Y tiene bastante cosa. Valfo está viendo un montón y yo creo que se va a arruinar hoy el chaval, ¿eh? Vale, ¿por qué? Que no se vea, que no se vea. Que no se vea, que no se vea. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, cuento. ¿Qué? Cuenta. Sabéis que me gusta mucho la Nintendo DS. Tengo muchos juegos. Pues bien, de los pocos que me faltan... Madre, me faltan unos cuantos, pero... Aquí estaban casi todos. Estaban casi todos. Y era en plan, a ver... Claro, vas sumando 21, 25 otro 20... Vas sumando... Y bueno, claro, ¿cuántos juegos has pillado? He pillado 4 de DS y uno de Wii, que bueno, lo has pillado tú. Y uno de Wii que he pillado yo. Al final, increíble. La última tienda que hemos entrado de chipa, pues ya estaban cerrando. Sí, sí, han cerrado ya. Estaban... Sí, han cerrado con nosotros. Y te has pillado un montón de juegos. Madre mía. Bueno, vamos a ver si comemos algo y ya nos vamos para Sammy Sender Source, que ya es tarde, son ya las 2 de la tarde, chicos. Bueno, vale, Ford. Pues ya estamos en casita. Vaya mañana más corrida que hemos pegado, ¿eh? Sí, pero ha estado guapa la ruta, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. Es que hemos hecho casi en 4 horas, hemos hecho, pues... Unas cuantas tiendas. Una, dos, tres, cuatro, unas cinco tiendas, por lo menos. Bueno, y luego hemos ido a comer al Domino's Pizza. Para rematar ya. Sí, para rematar. Luego tenemos una hora para ir para acá. Sí. Bueno, pues la primera tienda ya la habéis visto, la de Irun Games. Sí, muy bueno, bien. Enseñamos rápido los juegos. Sí, los que hemos comprado allí. Que ya los hemos enseñado en el vídeo. Que uno ha sido el... Por 20 euritos ha sido este X-Men, precintado de Game Boy Advance. Un capricho mío. Quizás se pueden encontrar más baratos. Quizás. No sé, pero... no sé. Me molaba el tema de tener ahí este juego precintado. Y es un juego, pues, la verdad, que está bastante chulo. Game Boy Advance. Así, presentación un poco plataformero. A mí me ha gustado. Y ya digo. Y luego este juego, que lo llevaba tiempo también, que lo tenía glitchado en Wii, y a 15 euros precintado, pues no le podía dejar ahí, ¿vale? El Tornado. Tornado. Está precintado. Está precintado, ¿vale? Este juego. Juego que la verdad que está muy divertido, entretenido, pues en el que manejamos a un Tornado. Y vamos avanzando con él, y la verdad que está chulo, ¿eh? Hay uno en DS también, que de hecho se ve que es más raro. Pero es que, precintado, es que como es difícil ya ver juegos precintados de Wii. Yeah. Bueno, Andor, la CEX. La CEX, y hemos llegado a la CEX. ¿Qué ha pasado en la CEX? Como el que no quiere la cosa, y la yo digo, bueno, vamos a mirar rápido por encima. Una locura. Pero es que en esa CEX tenían mucho material bueno. Sí. Yo ya vi un momento cuando Balfour tenía más. Sobre todo que nos faltaba. Claro, porque claro, muchas veces vamos a una CEX, hay buen material, pero son juegos que ya tenemos. Por lo que digo yo. En este caso...
porque ya me he girado y he visto a Valefort con un montón de juegos así en la mano y he empezado a hacer suma y digo, Valefort, y ya no quiero mirar nada más. De hecho, he dejado algunos que tenía ahí. Sí, pero... yo había uno de PSP y tal que me ha llamado, pero lo he dejado porque se nos ha ido de presupuesto un poco el dinero. A ver, que son compras que hemos hecho a media los dos. Sí. Hemos dividido entre dos y todo esto lo hemos pagado entre los dos. A media, así que está... Es lo que hay, los vicios... Ha salido bien. Es lo que hay, es que no, yo más no puedo hacer, Valefort. Bueno, vamos a enseñar los juegos, sí. Casi todos son de DS y uno de Wii. Y una película que compré yo también. Sí. Bueno, primer juego, lo tengo aquí en la mano, el Final Fantasy Fables Chocobo Tales. Un juego que teníamos ganas, que no lo teníamos en la colección, y nos ha salido por 20 euros. ¿Está en español, italiano? Sí, sí, todos son para España. Bueno, en este caso español, italiano, ¿vale? No sí. Sé si existe solamente la versión española, ¿vale? Vale, el cartuchito. Y por dentro está, buah, tiene 200.000 papeles, está, ¿vale? Está completo y en buen estado. 200.000 papeles. Perfecto, por 20 euritos. Juego que creo que ha sido muy buena compra. Un juego que teníamos ya en la agenda. Y está, este está, está nuevo. Está nuevo. Está nuevo. Luego, Nandos, otro EDS. Otro. Este sí que es para España y no sale en italiano ni nada. Este es todo España. Todo España. Todo España. Todo España. Y ese otro Final Fantasy. En este caso, el Final Fantasy 4. También nos faltaba este juego en DS. Este ha sido ya... 25. 25, ¿vale? Pero también... Aquí tenéis... Y por dentro, sí. El único problemilla que tiene... Es que sí. Tiene aquí la marquita esta amarilla de la pegatina. Pero bueno, viene en el manual. Al pero menos, bueno, está completo. Esa mancha amarilla, pues bueno, tampoco nos afecta mucho, ¿no? No. Es un juego que Valefort quería tener. Y por 25 euros un juego... Pues de la saga de Final Fantasy, que como dice Valefort, ya nos falta un poco de DS, ¿no? Diría que habían 8 juegos... Por lo que he mirado, y nos faltan dos. Y vienen más compras de Zex. Otro juego de Square Enix. También de Nintendo DS. Square Enix ha triunfado, Ha triunfado. Ese también está en español y en italiano. Y es el Heroes of Mana. Que nos faltaba este. Teníamos el Children of Mana y nos faltaba este. Este han sido 20 euritos. 20 euritos. Lo malo de este juego. Ahora lo van a abrir. Nando, lo malo es que no tiene manual, ¿vale? No tiene el manual. No tiene el manual. Pero vale, fuera está eso pesado y ha dicho, ve, lo quiero para jugar, lo quiero para mi colección. Sí. Es que ni me lo he pensado, el chico ha dicho, no tiene manual y bueno, da igual. Por 20 euros está muy bien, de hecho sí. Este juego se vende por más. Y bueno, decir que hay que saludar desde aquí a la primera tienda que hemos estado, Iron Games. Iron Games, que estaba en Iron Videojuegos, porque este juego viene de ahí. Viene de ahí. Fijaros, el sello era José, ¿no? José de Iron Games. Tío, ¿cómo ponen los sellos aquí? Que esto es para el coleccionismo, ¿qué pasa, José? Bueno, pero sería de hace años ya. Ya. Pues bueno, curiosamente lo dice Valefort. Mira, si viene de la tienda que hemos estado. Sí. Lo hemos pillado en la FEX y curiosamente viene de ahí. Un detalle. Bueno, falta manual, pero es un. Por 20 euritos. Un juego que Valefort ni se lo ha pensado. Cuando ha dicho no tiene manual, dice no, me lo llevo igualmente. Bueno, voy a enseñar yo este juego también que. Bueno, voy a enseñar el otro DDS. Pero bueno, enseño este ya también. Sí, yo. Venga, va. Este juego precisamente lo estábamos hablando en la tienda de Zona Videojuegos. Zona Videojuegos. Sí. Es que Nandos cuando habla de un juego luego aparece. No todos. No todos, pero muchas veces. Pero bueno, está hablando con él sobre este juego. Y justo... Que lo estaba también buscando. Y mira tú por dónde estaba en Zex y en Palespine. ¿Sabéis? Mucho mejor no lo conocéis. Es el Mushroom Men. Las guerras de esporas. Este está como nuevo, ¿eh? Este está como nuevo. Está en perfecto estado. Pero es que dentro... Es que parece que está despresentado, ¿sabes? Por dentro también está perfecto, ¿vale? Es curioso porque estábamos hablando antes de este juego. Un juego así, como de acción, de aventura, de plataforma. Un juego en el que manejamos el champiñón. Este parece un champiñón, una seta. Y la verdad es que el apartado gráfico a mí me llamó la atención hace tiempo cuando vi un gameplay. Como nuevo, chicos. Como nuevo este Mushroom Men. Este también hay uno para DS y también, como el Tornado, también es raro. Es que está nuevo, tío. Es que como si hubieran desprecintado. Sí, sí, sí. Está impecable. Pues bueno, otro juego más de los que queríamos ir comprando para agrandar ya la gran colección, como hemos dicho mil veces, de Wii que tenemos, que es una pasada, ¿eh? Como estáis dando cuenta, todo Nintendo. Todo, ¿vale? Nintendo. Todo Nintendo. Y aún queda un juego de DS. Sí, en este caso es un juego más sencillito. Sí. Pero también, bueno, ¿por qué lo hemos cogido, Valefort? También por nostalgia y porque es un juego muy divertido, es de Sega, cuidado. Es divertido de y de Sega. Muy barato, 2 euros. 2 euros en Zex. Lo vais a ver y vais a decir, ¿qué es esto? Pues bueno, ahora lo explicaremos. Se llama Picto Imagen. Ahí. Vale, fuerte más para el lado. Sí. Ahí. Y es un juego divertido. ¿De qué se trata? Bueno, se puede jugar a multijugador con muchas personas, hasta 8 jugadores. Hasta 8 jugadores. Hasta 8 jugadores. Y mola porque ahí te sale una palabra, una frase, lo que sea, y tú tienes que dibujarlo y los demás lo tienen que adivinar. Exacto. Y está chulo. De hecho, también puedes poner tú las palabras que tú quieras, las frases que tú quieras. Sí.
Entonces, pues tú dibujas y los demás tienen que... Puedes poner, por ejemplo, te toca a ti, ¿no? Y tú pones, por ejemplo, Valefor comiendo pizza. Por ejemplo. Entonces tú lo tienes que dibujar. Tienes que dibujar el, al que le toque, tienes que dibujar a Valefor comiendo pizza. Y los otros adivinan. El que antes adivine, pues mejor, ¿no? Y es un juego que jugábamos mucho en el pueblo, en vacaciones. Nos conectábamos unos con otros en modo pirata, claro, porque no lo teníamos físico. Y la verdad es que nos reíamos mucho. Bueno, ahora se han puesto de moda muchos juegos como el Pinturillo, el Gartic Phone, que se juegan en PC y son parecidos a estos, de dibujar, y los demás pues tienen que adivinar. Pues eso, por eso lo hemos cogido, porque es un juego que nos trae muy buenos recuerdos. Y para echarte unas risas. Y por 2€ lo queremos tener, chulo. Más que nada por tema de nostalgia, ¿vale? Sí. Y luego, última compra de Zex, que todo esto que estamos llevando es de Zex, madre mía. Todo de Zex. Es una película en UMD, que cuando la he visto al precio que estaba, ni me lo he pensado, porque es una película que a mí me gustó mucho, que a mi mujer también le gustó mucho, cuando la vimos. También. Y pero también vale por, ¿te gustó? Y por 2€, que es lo que yo más o menos quiero pagar por las películas UMD, máximo 2€, es esta de Peter Pan, La Gran Aventura, otra película para añadir aquí a la colección ya que va creciendo de UMD, y la verdad que está muy bien, es para España, con su manual. No, muy contentos con la fecha. No, la verdad que, y ya digo, ya habían más juegos que yo ya no quería mirar más, ¿eh? No quería mirar más. Bueno, también nos teníamos que ir. Sí, sí, porque ya el chico, cuando le hemos llevado todos estos juegos, dice, eso hay que mirarlo antes. Claro. Ya el tío se ha quedado un poco como diciendo, había venido, era menos 10. De hecho, cuando hemos salido ya estaba cerrando. Claro, es que hemos llegado justo. Hemos llegado justo. Y aún así hemos pillado... Todo eso. Todo eso. Bueno, está bien. Bueno, para ver si una ruta así en plan rápida, al final hemos cazado cositas, ¿eh? Y nada, pues bueno, espero que os haya gustado esta pequeña ruta. Ruta nueva. Diferente, nueva para nosotros y diferente porque no hemos ido nunca a esa zona. Y también, pues eso, ¿no? Hemos grabado unas tiendas por dentro. Otras no hemos grabado mucho, como hemos dicho, porque ya están en muchos canales amigos. Y nada, espero que os haya gustado vuestra ruta. La verdad es que todas las tiendas de 10, ¿eh? Y el trato, de todas. Muy bien. Menos la que nos ha dicho que nos fuéramos, que no quería que grabáramos. Bueno, la chapita que nos han regalado también. Ahí. Muy bien, muy buen trato por parte de todos, ¿eh, chicos? Así que un saludo a todos, si no veis alguno. Y nada, vale, Ford. Dadle a like si sois putos amos. Y vamos en otro vídeo. Ya no sé si decir del último, que va a ser el último videoblog, porque decíamos del otro y aún hemos grabado este. Claro. Bueno, pues nos vemos en otro vídeo. Lo que sea. Un saludo y hasta luego. Deu. Deu.